Good evening. Hello, hello. Okay, here we go. Evening. Hi, good evening. Good evening, teacher. Okay, just give me a second. I don't know what's going on with my camera. Ahorita vamos. It's nice to see you, class. Vamos a ver. Okay, just give me a moment. I guess I'm ready. Okay, here we go. I already see Wendy, Mayra, Aide, Elizabeth. Los demás, ¿dónde están? No los vemos todavía. Ay, veo ya a Alicia. Hi, Alicia. Hola, hi. Hi, good evening. Okay, here we go. 7:02. Ya estamos listos para iniciar. Clase número. What class is this one? This is class number. Who can remember about this one? ¿Qué clase vamos ya? Good evening, teacher. Estaré de oyente. Estoy en un tráfico. Ok, Celi, no se preocupe. Gracias por el esfuerzo. Gracias por estar acá. De igual manera, Glenda Flor me dice. Va camino a su casa. Muy bien, gracias por notificarme. Igual Karina. Karina estará de oyente. Muy bien. Entonces tenemos a Celi, a Glenda Flor y Karina. Ahí está la justificación de que sí están en clase, pero todavía están camino a casa algunas, ¿verdad? Okay, class, it's nice to see you. Gusto de vernos nuevamente. Wow. Hi, teacher. Good evening. Como que hace unas horas nos vimos y ya estamos acá de nuevo, right? We're back. So, let me see. What is the topic for today? Estamos ya a dos clases, today and tomorrow, to finish. Ya casi terminamos el módulo número uno, principiante uno, okay? Creo que no hemos sentido estas semanas que hemos compartido. Se ha ido muy, muy rápido. So, in today's class, we are going to have the last topic. Vamos a ver el último tema. From section number 5. ¿Ok? Para que nos quedemos ya al final con un repaso de los temas que hemos visto. Tal vez recuerdan. Si hay preguntas, just let me know. And we are going to check the activities from section number 5. Ahora hacemos la sección número 5, lo que nos queda pendiente. Y mañana el final exam, okay? So let me present the topic for today. Here we go. This is class number 15. La clase número 15 ya. So let me get ready. Okay, here we go. Class number 15. Ayer como última actividad, the last activity from yesterday, it was reading some questions. Teníamos dos tipos de preguntas and we were practicing intonation. ¿Se acuerdan? Practicábamos la entonación. ¿Qué les decía yo? Que en inglés no tenemos tildes, es por eso que es necesario la entonación. ¿Para qué? ¿Para qué creen que es importante la entonación? Para darnos a entender, en este caso, la pregunta. Lo estamos haciendo en forma de pregunta, ¿ok? So, this is the topic, class number 15. Les muestro ahorita. Present continuous activities. Here we go. Tomemos nota del tema de ahora, present continuous activities. Va a ser una speaking activity and a written activity. Okay, speaking and written activity. So, let's see if you remember. Ayer les presentaba un ejercicio de pronunciación
In those questions, we were practicing intonation. And the last topic that we have in section number 5, it is about the present continuous. Actions or activities that are happening right now. ¿Qué es el presente continuo? Acciones, activities that are happening, están pasando cuando clase? Right now. Now. Justo ahora, en el presente. Right now, right. Aquí un error de spelling. Right, right now. Okay, they are happening right now. So that is the present continuous. Vámonos a la plataforma because there we have some activities and we also have a short video about this topic. So are you ready to start this class? Yes or no? Yes, teacher. Yes, we are all right. We are ready. Vaya, vamos a ver acá. Let me see. Ok, había una actualización de Zoom, pero no, ahorita no vamos a actualizar Zoom. Casi siempre pasa, ¿saben? Antes de la clase, tira actualizaciones de Zoom, pero no, not today. But here we go, section number 5. Ok, what is happening right now? Vamos a ver qué está pasando ahorita. Here we go. Where is it? We are going to watch, let me see, because we have 2 videos. This is a reading activity. Okay, this one. Vámonos a este. Present continuous, WH questions. Here we go. Let's listen and then we practice. Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. Look at the examples that we have. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Okay. Then, of course, you can see that the question example, being okay? answered. But before we continue with some extra examples, let me go back. And let's read the conversation. Look what we have here. Conversation. What is the title of the conversation? What is the title of the conversation, class? Who can tell me? I am really hungry. Listen, exactly. The title, el título
It's I am really hungry. ¿Qué significa ese adjetivo? Hungry. What is the meaning of hungry? Hambriento. Hambriento. ¿Estoy hambriento o muy hambriento? Look. Muy hambriento. Muy hambriento. I'm really hungry. And can you tell me, class, what his name? What is this boy's name? ¿Cómo se llama él? What's his name? Steve. Steve. No. Yes, his name is Steve. Look, Steve. And who is this woman? Who is she? His mom. Ah, okay. His mom. Su mamá. His mom. Muy bien. Estamos usando estructuras correctas. Hi, mom. Hi, mom. What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? Miren la primera pregunta. What are you doing, Steve? ¿Qué estás haciendo, Steve? I'm cooking. I'm cooking. Why are you cooking now? Why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahorita o ahora? What time is it? ¿Qué hora es en esta imagen? What time is it? Look, we have right here. It's 2 o'clock. Okay, 2 p.m. or 2 a.m.? A.m. So it's midnight. It's 2 o'clock in the morning. Es la madrugada. And he is cooking, imagine. Well, I'm really hungry. Bien, así como... Bueno, estoy realmente hambriento. What are you making? What are you making? ¿Qué estás haciendo? Pizza. Pizza. Now, I'm getting hungry. Let's eat. Ya me dio hambre. Comamos, please. So that is the conversation. So let me underline this one. Vamos a subrayar aquí tres preguntas que está haciendo la mamá. Y vamos a escuchar nuevamente la conversación. Here we go. Let's listen, class. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. So, do you remember the intonation? ¿Quién se acuerda de la entonación que practicamos ayer? Teníamos dos grupos. Las preguntas que van con WH y las que inician con el verb to be. Look. I have what, why, and the other question using what. ¿Qué pasaba con este grupo? ¿La entonación subía o bajaba? Falling or rising intonations. ¿Quién se acuerda de eso? Falling intonation. So can you practice reading? ¿Quién quiere practicar con la primera? Leyendo esta primera pregunta. Who wants to practice? If not, let me help you. Les ayudo. Don't worry. Let's listen. Okay, Catherine, go please. The first one, please. What are you doing, Steve? Okay, the second question. Why are you cooking now? Okay, now question number three. What are you making? Excellent, great pronunciation. I really like it. Who wants to try? ¿Quién más quiere probar con las tres preguntas? Reading the three questions. Practiquemos la entonación. Intonation. Aquí se las pongo nuevamente para que las escuchen. Listen. What are you doing, Steve? What are you doing? I'm cooking. Steve? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza.
What are you making? Why are you cooking now? What are you doing, Steve? Great, baja la pronunciación. Okay, ¿qué más? Veamos de qué, wow. Why is he cooking? ¿Por qué está cocinando Steve a esa hora? Why is he cooking? ¿Por qué? Because he is really hungry. Really hungry. Ok, usando los adjetivos que ya aprendimos, ¿cómo describirían a la mamá? Ahorita, is she happy? Is she angry right now? ¿Cómo la describirían ahorita la mamá? Describiendo cómo está ella. Okay. What do you think? ¿Será que está enojada? Is she angry? Is she happy right now? ¿Qué adjetivo usamos para ella ahorita? Porque el adjetivo para Steve sería hungry. Él está hambriento. Hungry. ¿Cómo describen a la mamá? Ocupemos lo que ya aprendimos. Class, ¿qué se les ocurre? Go, please. Sorprendida. And how do we say sorprendida in English? How do we say sorprendida in English? Surprise. Surprised. Excellent. Look. Surprised. Ahí estamos. Está sorprendida. Y no creo que esté enojada. ¿Por qué creen que no está enojada? Miren al final que le dice. Now I'm getting hungry. Me estoy poniendo hambrienta. Me está dando hambre. Comamos, le dice. Entonces creo que no está enojada, solo sorprendida por lo que está haciendo Steve right now. Ok, what else? ¿Qué más rescatamos de esta conversación? We have two birds. Miren, en la primera le pregunta, why are you cooking? El verbo cook, cooking, cocinando. Sería la acción de todo el proceso. En este caso, miren, ahorita ya está cocinando la pizza. Pero acá le pregunta, what are you making? ¿Qué estás haciendo? Entonces, cuando hablamos de cocinar, podemos usar esos dos verbos, cooking, and we can also have making. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cooking and making? Cooking. Making. What are you making? Pizza. Making. Ajá. ¿Qué piensan? Let me listen to you. ¿Cuándo vamos a utilizar making y cuándo utilizamos cooking? What do you think? No idea. Ni idea, teacher. Making es algo que hacemos con nuestras manos. For example, pupusas. We make pupusas. Utilizamos nuestras manos. Pizza. We make the pizza. Hacemos la pizza con nuestras manos. Cooking sería ya el proceso de, miren acá, la salsa que se está cocinando, la pizza is being cooked. Está siendo cocinada. Entonces ahí está la diferencia de estos dos verbos. Ok, questions about vocabulary. Vocabulario nuevo. Pronunciación, algo que quieran resaltar de la conversation. Or are we okay with the conversations? Everything is good with the conversations? I really hope so, right? So let me go back to the presentation. And what are we going to do right now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Look at the exercise that we have. This is the exercise that we have for today's class. What are you going to do? ¿Qué creen que vamos a hacer ahorita? De acuerdo a la indicación, according to the instruction, what are we going to do? Tenemos que usar las palabras que están en los paréntesis. Ok, ¿para qué? ¿Para escribir el qué? La conversación. Conversations. Vamos a hacer una conversación entre A
and B. This is a conversation between A and B. Letter A va a preguntar. La letra A siempre va a preguntar. Look. And letter B, la letra B siempre va a responder. Okay. ¿Quiénes son los sujetos de mis preguntas? Look. Matt, ¿qué estás haciendo, Matt? ¿Qué está haciendo Matt? ¿Y qué está haciendo en este momento? He's swimming. Está nadando. Él está nadando. Ok. ¿Cómo hago una pregunta con el presente continuo? En este caso vamos a ocupar una WH. Were, una palabra con WH. Plus. ¿Qué le sigue? Subject. El verbo to be. ¿Cuál es la forma del verbo to be? Is, are, and am. Plus, ¿qué le sigue después del verbo to be? Subject. El subject, el sujeto de quien estamos hablando. Great job. Plus, un verbo conjugado en progresivo con el ing. Plus complement. Y el question mark. ¿Se acuerdan qué significaba ing en español? ¿Qué significaba ing? Ando. Endo. ¿Cómo la conjugación progresiva de los verbos? Llorar. Llorando, dormía. ¿Cuál sería el progresivo? Durmiendo, comer, durmiendo. Comiendo, mirar. Mirando. Entonces en inglés, para eso nos sirve el ing al final. Sería como esa terminación en Spanish. ¿Ok? ¿Qué verbos tenemos en mi conversación? Ah, but before. Identifiquemos el sujeto de la conversación. ¿Quiénes son los sujetos? En number one. ¿Quién es el sujeto en el número uno? Matt. Matt. Very good job, Matt. En number two. John and Megan. John and Megan. Ellos van a ser los sujetos. Este que nos está pidiendo por aquí. Ellos van a ser los sujetos. En number three. You. You. Exactly. In number four, class. Chris. In number five. You and Tyler. ¿Quién es el sujeto en la six? Who is the subject in number six? Sarah. Who is the subject in number seven? You and Joseph. Ah, aquí nos están incluyendo, miren. You and Joseph. And in number eight. Laura and Paul. ¿Qué verbo vamos a ocupar? Look. Swim. ¿Y quedaría con el ing? Swimming. Ok. Shop. ¿Qué significa shop? What is the meaning of shop? Comprar. Comprar, muy bien, se lo pueden. Write a message. What is the meaning of write a message in Spanish? Escribiendo un mensaje. Escribiendo un mensaje. Cook dinner. Cocinando la cena. La cena, muy bien, eso es cena. Watch a movie. What is that, class? Viendo una película. Viendo una película. Have pizza. Have pizza. Teacher, pero have es de tener, no. Ah, muy bien. Por eso les consultaba. Fíjense que cuando queremos referirnos a que estamos comiendo, we can also use the verb have. I am having pizza. I am eating pizza. Eat sería la acción de ya ponerlo en nuestra boca, masticarlo. Es eso, comer, literal. I am eating a sandwich. I am eating
pizza. Have sería como estoy comiendo pizza, como la acción. ¿Qué estás haciendo? I am having a coffee. Ah, me estoy tomando un café. No literalmente significa tomar o comer, sino la acción de estar en ese momento comiendo o bebiendo algo. Podemos usar ese verbo, el verbo have. Entonces acá, have pizza. Comiendo pizza, ¿ok? No sé si me di a entender, ¿quedó claro el have? Have pizza, sinónimo de eat. Study for the test. What is that class? Study for the test. Study for the test. Estudiando para el examen. Estudiando para el examen. And the last one, chat online. What is that? Hablando en línea. Ajá. Cuando ocupamos chateando, de ahí viene el verbo chatear, chat online. Eso sí es literal, cuando estamos utilizando, digitando con nuestros dedos, ¿okay? Eso sería chat, el verbo hablar, pero chat, right? Chatting online. Ok, questions, preguntas. Questions about this. Ok, antes que se vayan a los grupos, hagamos la número dos. How are we going to make the question. ¿Cómo nos quedaría la número dos? Hagamos la pregunta, ¿ok? Number two. Tenemos el sujeto John en Meg. ¿Qué tenemos al inicio? El what. Como tengo a John en Meg, ¿será que voy a ocupar what is o voy a ocupar what are? What are. Ah, are, porque son dos personas. What are John and Megan y el verbo doing. La pregunta siempre, siempre va a ser con doing. ¿Qué están haciendo? ¿Ok? Entonces, ¿qué van a cambiar ustedes? Tienen que tener cuidado al redactar la pregunta. La forma correcta del verbo to be. Y agregar, en este caso, a los sujetos que me están dando acá. Siempre todas mis preguntas van a ser redactadas con doing. ¿Qué está haciendo John y Megan? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué está haciendo Chris? ¿Qué está? Ok, what is the answer? ¿Qué está haciendo John y Megan right now? ¿Qué están haciendo? Miren. They are shopping. Are, el verbo shop, shopping, take care, look, they are shop, great job. Les envío ahorita esta captura de pantalla. Preguntas, questions about this one. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer? 2, 4, 6, 6 preguntas, ¿cuántas respuestas? Igual, 6 right now. So, before we go, antes que nos vayamos a las salas, vamos a chequear la asistencia right now. So, please stay here or you can say present right now. Bueno, vamos a enviar esta imagen ahorita. Ok. Did you get it? ¿Recibieron la imagen ahorita? Did you get the picture? Yes or no? Yes. Ok, excellent. Let me check the attendance list. Yes. You did. Ok. No sé si chequearon el chat en WhatsApp. ¿Alguien que haya escrito? Si no, aquí vamos. Alicia Pérez. Alicia Pérez. Present, teacher. Ok, Alicia. Give me a
one second. Ana Bonilla. Present, teacher. Okay, Ana. Celia Ayala, ahí está, ¿verdad? Present. Ayala. Okay, Celia, excellent. Dalia Medrano. Dalia Luz Medrano. Denis Iván Guevara. Ok. Fátima Marisela Quevedo. Fátima Marisela Quevedo. Glenda Flor Rivera. I am here. Ok, excellent. Glenda Lizette Guzmán. Present, teacher. Ok, Glenda. Gloria Antonia Ortega. Aide Elizabeth Castro. Present, teacher. Excellent. Héctor Daniel Mejía. Héctor Daniel. Jenny Elizabeth Hernández. Karina Yamilet Guzmán. I guess Karina is right here. Okay, Karina, excellent. Catherine Stephanie Flores. I am here. Okay, excellent. Katie Lorena Ochoa. Katie Lorena Ochoa. Mayra Patricia de Mata. Present. Okay, Mayra. Reyes Margarita Hernández. Reyes Margarita. And Wendy Yesenia Turcios. Present. Okay, Wendy. Ah, muy bien, Dennis. Ahí lo puedo ver. Gracias, Dennis, por escribir por ahí. Thank you. Okay. Chicos, si están teniendo algún problema, pueden quedarse igual aquí en la sala principal. Voy a crear dos grupos para que vayan a trabajar ahorita con las preguntas. Here we go, class. We have like from 5 to 10 minutes. Veamos cómo nos va en este ejercicio. Here we go. Ah, ok, Héctor. Ahí veo a Héctor. Gracias. Ahorita actualizo su asistencia. Here we go. Ok, class. Go. Vamos. Bien, here we go. Okay, okay, here we go. So, Alicia, it's time to work right now. Vamos a ver. Vamos a enviar aquí a algunos compañeros. Okay, here we go. Lo siento, es que me sacó el internet. Me yes, tuve que volver right. A... Sí, eso vi. Me habían dejado aquí solita, Alicia. Ay, no, sí, se salieron. Don't worry, don't worry. Veamos cómo trabajamos ahorita. Let's go right now. Ahí veo a Glenda, Lizette. Hi, Glenda.
Hello, teacher. Hola, vaya, ahora sí, vamos. Hagamos las preguntas. Here we go. Se las muestro, veamos. Hagamos la número 3 juntos como grupo. Sería what I am. Ah, no, tenemos que ocupar you. O es you. Ajá, you, muy bien. Ese es el sujeto no cambia. What is you? Ajá, lo primero vamos muy bien. Lo primero es what, ¿qué? Sería what? Is or is, are. Is because as one person. Ah, ok, yo sé, es una persona, pero vamos a ocupar is para la tercera persona. What are you doing? What are you doing? Muy bien, solo para he, she, and it podemos ocupar el is. Okay. What are you doing, sería? Muy bien, what are you doing? Ahí está la pregunta correcta con Glenda Lisette. What are you doing? ¿Y cómo respondemos la número 3? What are you doing? I am, ahí sí sería I am. Exactamente, ahí sí respondemos con I am, porque nos están preguntando. Acuérdense I que la pregunta, muy bien, la pregunta alguien más me la está redactando. So, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Nos preguntan. ¿Cómo respondo yo? Write a message. ¿Qué estoy haciendo? Estoy, entonces sería I am, write a message. A message. Write. I am, más ING, I am writing. Acuérdense, acuérdense de conjugar el verbo. Yo estoy escribiendo. Estoy escribiendo un mensaje. Great job. Bueno, tratemos con number 4, 5, 6, 7, and 8. Go class. I know you can do it. Sé que lo pueden hacer. Go please. Ok. Gris. Sí. Sería what is Chris doing? Great job. What is Chris doing? ¿Y qué está haciendo Chris? Podemos decir he's. Fíjense que pueden decir he, o si quieren continuar usando su nombre, está correcto. Podemos decir Chris is cooking dinner. Ustedes deciden si reemplazar el nombre Chris por un pronombre, lo pueden hacer, o pueden incluso usar el nombre Chris. Chris is cooking dinner. ¿Ok? Great. Voy a visitar al otro grupo y ya regreso. Just give me a second. Okay. What are you doing? Ah, sería we are. Okay, ¿en cuál van ahorita? Let me see. Number 5, okay. ¿Cómo queda la pregunta? How is the question in number 5? What are you doing? Ah, vaya. ¿Cuántas personas tenemos en la número 5? Two people. What are you and Tyler doing? Great job, Catherine. What are you and Tyler doing? The you se refiere a nosotros. Acuérdense que alguien más nos está preguntando. Hey. What are you and Tyler doing? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Ah, entonces como nos incluye, decimos. We are watching a movie. Eso también aplicaría para la número 7. You and Joseph. Sería bien similar. Ok, continue class. You're doing a great job. Okay, ya regresé. ¿Qué voy a estar por si necesitan ayuda? Number 5 is what are
you and Tyler. Ajá, what are you and Tyler doing? Y la doing. Acuérdense el verbo al final, doing. ¿Qué están haciendo? Y la respuesta sería we are. Exacto. ¿Por qué creen que es we are y no they are? Por nosotros, porque me incluyo. Porque me están incluyendo. Dicen, ¿qué estás haciendo tú y Tyler? Entonces, ahí sí respondemos. We are watching a movie. Ajá. Muy bien, estamos viendo una película. Mira la número 7, le va a quedar bien similar. You and Joseph, nos incluye, ¿ok? Continue, y voy a estar. Igual casi. Number 6 sería what is Sarah doing? What? Teacher, sería that's all right. What is Sarah doing? La respuesta sería she is having. Muy bien. Having pizza. Great job. Excellent. She is having pizza. She is having pizza. Okay. Number 7. You and Joseph. Eso quedaría casi como las 5. Como las 5, sí. You and Joseph. Y sería we are studying. Studying for the test. Excellent. For the test. Number 8 sería what are Frank and Paul? What are Laura and Paul doing? What are Laura and Paul doing? They are chatting. Se pronuncia, teacher. Yes, that's correct. Chatting. Muy bien. Chatting. Okay. Bien, vamos bien. Online. Chatting online. Online. Great job. Vámonos ya de regreso. Creo que ya vamos a comparar sus respuestas. ¿Cómo se sienten con ese tema? Ahorita que estamos aquí solo el grupito. Acuérdense que estamos haciendo preguntas y luego respondiéndolas con la misma estructura, con el presente continuo. ¿Qué preguntas? Elizabeth, Alicia, Glenda. Lo que es nuevo para mí es el de el have. Ah, muy bien, el verbo, muy bien. Ajá. El verbo para comer también, have, having. ¿Qué ajá, más? ¿Qué otro comentario? Elizabeth, Alicia y Héctor, lo veo por ahí. ¿Cómo sorry, teacher. Don't worry, estoy Héctor. Trabajando. No se estoy preocupe. Trabajando. No se preocupe, gracias por estar acá. Teacher, y si queremos decir que tengas un buen día, ¿se usa have? Sí, ajá, solo que ahí... El verbo have significa algo más. ¿Saben que eso pasa en el inglés? Un mismo verbo puede significar varias cosas depende del contexto. Sí. Y por eso es bueno como aprender a veces expresiones. Por ejemplo, have a good day. Ahí significa que tengas un buen día. What are you doing? I'm having pizza. Ah, ahora ya sé que también puedo ocuparlo para cuando estoy tomando o comiendo algo.
I am having a coffee. I am having. ¿Qué más podemos decir? Entonces, el having, digamos, en el caso del café, sustituye al drink, drinking. Sí, es que drink es la acción literal, drink, o sea, lo estoy comiendo, lo estoy pasando por acá. Having es como estamos teniendo una fiesta y estamos... Como que tengo aquí el muy y bien. Digo, estoy tomando, pero... What are you doing, Glenda Lizette? Ah, I am having a coffee. Me estoy tomando un café y no es exactamente ahorita lo estoy tomando, sino estoy tomándome un café. Es como la que no sé, ahí okay. Vamos. Thank you, teacher. Great job. Vamos a la sala principal. Great job, Clara. Okay, time to come back and to check the answers. Veamos cómo nos fue con este ejercicio. Here we go. Okay. Here we go. Okay, creo que ya todos regresaron. Let me check. Hay algunos que todavía están en sala. So, how was this exercise? Revisemos y luego nos vamos a un... Wow, creo que mañana nos iríamos a un ejercicio extra de esto. Number three. En el 3 nos quedamos. Ok, ¿cómo redacto mi pregunta en el number 3? Empiezo con Glenda Lizette y Alicia me ayuda a responder. La number 3, go girls. I know you can do it. Number 3 is yes. What are you doing? Excellent. What are you doing? Alicia, ¿cómo le da la respuesta? I am right. Muy bien. Messy. Muy bien. I am. Tengo el verbo write, pero en este caso sería writing. ¿Es qué? A mess. Great job. Estoy escribiendo un mensaje. Now let me see with number 4. Elizabeth, you make the question. Mayra, you answer the question. Vamos, chicas. I know you can do it. 4, Chris. Ay, esa sí no la noté. Vaya, tratemos de hacerla. Primero sería what. What is Chris or what are Chris? ¿Cuál sería la forma correcta del verbo to be? What is. El sujeto, Chris. And? Sí. Muy bien. What is Chris doing? ¿Qué está haciendo Chris? What is Chris doing? Sería... Ok, Mayra, what is Chris doing? Ok, don't worry. Tiene esa respuesta. Y luego Mayra me ayuda con las 5. Vamos, Elizabeth. Ahora. Okay. Sería... He is. Muy bien, he is. ¿Qué está haciendo? He is cook. ¿Qué le agregó? ING, perdón. He is cooking. ¿Qué está cocinando? Dinner, la cena. Muy bien, ahora sí me ayuda Mayra. Excellent job, Elizabeth. Las 5 sería... What are you and Tyler doing? Great job. What are you and Tyler doing? Wendy, do you have the answer for number 5? Yes. Okay, go ahead. We are watching a movie. Excellent. We are watching a movie. Excellent. An applause. Okay, I don't know if it's... No sé si Glenda Flor está por ahí o creo que no estaba disponible. I don't remember. How about Catherine Stefan? Catherine, are you there? Yes.
Yes, I am here. Okay, can you make the question for number six? Okay, what is Sarah doing? Great job. What is Sarah? Let me see, Sarah. Así está, muy bien. What is Sarah doing? Clase, ¿qué está haciendo Sarah? What is Sarah doing? What is she doing? She's having pizza. No, great job. Catherine in class, she's having... I'm sorry. No, no se preocupe. Por ahí la escuché muy bien. She's having pizza. ¿Está? Ahí aclarábamos, creo que con Glenda Lisette, ¿a qué se refiere el verbo have? Having. Como les explicaba, no es la acción literal de comer, sino la acción de... ¿Cómo lo explicaríamos, Glenda Lisette, en español? Having no es literalmente tomar o comer, sino... Sino que es... el mismo ejemplo. Okay. I drink soda. Pero no es... I drink es cuando estoy tomando. Exacto. I having soda es cuando tengo el vaso de soda en la mesa y en su momento. Muy bien, exactamente. Digamos como el almuerzo, estoy almorzando. ¿Okay? Se refiere a no la acción en sí, sino al tiempo de comida. So having, a eso se refiere having. Great job. Number seven. How do we make the question for number seven? ¿Cómo nos queda la siete? What? Tengo ahí a you and Joseph. Make the question class. What are? Muy bien. What are? You and Joseph. Doing. Igual, si ustedes quisieran reemplazar you and Joseph, podríamos usar el they. Okay? What are they doing? Pero ocupemos you and Joseph. What are you and Joseph doing? ¿Qué están haciendo? We are what? Great job. We are studying for the test. For the test. Pero yeah. Ahí tengo una pregunta. Y el verbo no se le tiene que quitar la Y. Esa misma pregunta tenía yo. Hey, muy bien. ¿No sustituye la Y por la I latina? Not really. En este caso, no. Fíjense que el verbo study, como termina con una consonante. Esta es consonante. No es considerada una vocal. Entonces, por eso sí aplica para agregar ING. Studying. No, no se cambia. Porque el verbo es study. Lo que le debo de agregar es ING. Más ING. Muy bien. Fíjense que hay reglas de cómo escribir. Se las voy a compartir. Tengo un post, una imagen, creo yo, de cómo escribir. Por ejemplo, si se fijan, swim, el verbo acá solo lleva una M. Pero cuando ya lo convierto en progresivo, miren. Tengo. Es como el verbo chat, no sé si. Es como el verbo chat. Me recuerdo que creo que los verbos cortos y que terminan con una consonante se le dobla para agregar el ING. Por ahí va la idea. Muy bien, Catherine. Hagámoslo para explicarles. Número 8. What? Sustituye la última y se le agrega ING. Exactly. Ya le voy a dar esos ejemplos. What are. ¿Quién es? Laura. And Paulo. Doing. ¿Qué están haciendo? What are Laura and Paulo doing? ¿Qué están haciendo ellos? They are. Muy bien. Aquí miren, chatting. Doble T. Ok, hay una regla de escritura. Spelling. ¿Cómo se le llama eso? Spelling. ¿Se acuerdan qué es spelling? Deletreo. Hay una regla de deletreo para el ING que me dice que cuando el verbo, ok, lo pongo en mayúscula para resaltar, chat, cuando el verbo finaliza con una consonante vocal,
y consonante, o sea, que tenga esa, esta estructura, consonante, vocal y consonante, necesito escribir nuevamente la última consonante, doblar la última consonante. Y ahí se puede agregar ing. Chat, chatting. Miren aquí el verbo swim. ¿Será que se cumple la misma regla? Swim. No es que sea un verbo corto, sino que finaliza con consonant, vowel, consonant. También finaliza con las mismas tres letras. Entonces, ¿qué hago, clase? Otra vez una M y ahora sí. ING. O sea, es decir que en los verbos cortos tiene que terminar consonante, vocal, consonante. Pero si es un verbo corto y no cumple esa regla, por ejemplo, ¿qué otro verbo corto tenemos? Pongámosle. Es un verbo corto. Miren este verbo. Shop. Ahí está también en el número 2. ¿Será que cumple la misma regla? Termina con consonante, vocal, consonante. ¿Qué hago con este verbo? Miren, shopping. Este sí se cumple. Revisemos el verbo have. Es un verbo corto, miren, de una sílaba. Have. ¿Será que aquí tengo que cumplir con esa regla? No, porque termina con vocal, consonante, vocal. Ahí no. ¿Qué hice con este verbo? Reemplazo. Aquí sí, miren, having. ¿Por qué? Porque terminaba con una vocal. Cuando termina con vocal, ahí sí. Sería incorrecto hacer esto. Having. Not really. No tengo dos consonantes, perdón, dos vocales juntas. Not really. Ahí sí, having. Ok, pero les comparto este post también para que ustedes puedan, pues, comparar el ejercicio de ahora. Ok. Questions. Preguntas sobre lo que hicimos ahora. Questions about this exercise. Nos quedan como 2 minutitos. Questions. Si no, me voy a revisar la plataforma ahorita. If you go to the platform, there we have, I guess, 1 or 2 exercises. Ok, les envío las respuestas. I cannot. Ahí está. Ok, ahí están las respuestas en el chat. Let's go to the platform right now. If you go to the platform, there you are going to find an exercise. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Hemos terminado la sección 5? ¿Nos hace falta todavía parte de la sección 5? Let me listen to you. ¿Cómo van con la plataforma? Ok. No recuerdo cuál era exactamente el ejercicio, but let me see. Ok, it's loading. I guess it's this one, 5.13, 5.13. No, it's not this one. I guess it's this one. Creo que es este, ok. There we go. ¿Ya completaron este? ¿Ese es un listening? No, no es este. I guess it's this one. 5.10. 5.10. ¿Completaron esto ya, chicos? ¿Chicas? ¿No? Vaya, entonces vamos a tener... Yes, you did. Vamos a hacer este mañana como primer ejercicio de la clase, ¿ok? Because time is over. La clase se nos ha terminado. Time is over. Questions, comments.
Si no, vamos a parar la clase por acá. Let's stop the class here. Thank you, class. You did a great job today. We are going to continue tomorrow, okay? Bye-bye, class. Have a good night. See you tomorrow. I see you. Mañana. Bye-bye. See you. Bye-bye.